se queden todos acá. Esto es un extracto de lo que medimos. Te lo comento rápidamente. Acá tenemos toda la parte de análisis de tensión y demás. Estas son interrupciones. Esto es lo que yo les contaba, que me decían, no, generalmente no se cuelgan los equipos, no mucho. Vamos a, la intervención era, en este caso, era para proteger, incluso para proteger para un equipo nuevo, entonces para arrancar de cero, digamos. Pero cuando vemos acá, empezamos a ver que tenemos estos puntos azules que vemos acá, todo esto acá, ¿sí? Son transitorios, después podemos analizarlo uno por uno. Estos puntos acá que son verdes, estos triángulos invertidos son verdes, son todo lo que son huecos de tensión. Y estos son interrupciones. ¿Y a qué se deben estas interrupciones? 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Esas son las colgadas. Se cuelga el equipo, la máquina limpia, saca de la producción y arrancan de vuelta. Esto no se entera la gerencia, nadie. Obviamente la propia persona que está operando la máquina va a ser la que la encargada de mejorar eso. Es Simple. que le hace la gran tía apago, como cuando se te cuelga la compu. La Claro. apago, prendo y sale andando nuevo. Lo habremos hecho, Alfred. Acá. Bueno, la parte de tensiones, esto nos importa, depende de la aplicación. También esas otras, porque a veces decís, bueno, tengo una tensión malicia, ¿qué estamos alimentando? ¿Equipo electrónico switching y lo alimentás con 150 voltios? No te importa. Si el bajón de tensión, tengo UPS, el bajón de tensión es suficientemente prolongado o suficientemente profundo para que no tenga la UPS no tenga esa energía, chao. Todo ese tipo de cosas van de la mano. No es la idea de hoy, pero van de la mano. Y acá está el ordenamiento de Gantt de la parte de tensiones, y todos los huecos lo que se hace es ordenarlos en esta curva, donde nosotros vemos esta curva CBA, lo que hace es todo lo que caigan dentro de esta zona, los fabricantes me van a decir a mí que tenemos una continuidad de servicios y van a seguir andando los equipos. Si cae acá, ahí nos empiezan a aparecer alarmas porque puede bloquearse el equipo. Y puede no romperse, se supone que no debería haber roturas, y si tenemos alguna de estas acá, por acá arriba, quiere decir que puede colapsar el equipo. Entonces, si nosotros vemos esto, están todas dentro de la curva, ¿sí? Entonces, al estar dentro de la curva, ¿sí? Acá ¿Cómo se sacando llama la esto, curva esta? CBMA. Bien. ¿Me vas a hacer anotarlo? No, no, está bien, está bien. Dale, dale, tranquilo. Lo anoto yo. Ahí está, ¿eh? Mirá, acá, a ver cómo lo escribo, a ver si puede. Pero con el, no, no, así no se vale. Así. Así cualquiera. Bien. Bien. Bueno, y acá, ¿qué vimos? Que todos los huecos caen dentro, yo no le puedo echar la culpa a eso. Y además, acá puedo poner la UPS que quieran, que sí, hasta va a ser, te diría que va a ser necesario. Porque si la UPS no tiene que regular tensión y no tiene que meter energía en los huecos. Si la máquina tiene una inercia, nosotros tal vez hubiésemos puesto también una UPS además de los filtros, porque acá lo que nosotros tenemos es asegurar la inercia de la máquina. Entonces podríamos, pero bueno, es un tema más depende de cada aplicación. Pero acá, bueno, acá tengo todo el resto de las mediciones, pero me vengo a esto. Acá lo que vamos a tener es toda la cantidad de impulsos, quiero que se queden con esto. Antes de la aplicación, 3.983 impulsos, ¿sí? Y acá, esto. ¿Sí? Esto lo que tenemos es el pico que nosotros tenemos del transitorio que habíamos hablado y en qué lugar de la onda se da. Si está la onda, acuérdense, esto es 180, esto es 0, esto es 90, en qué lugar de la onda se da. Después de la implementación, y acá está lo mágico, 5 pulsos y quiero que se fijen acá. 384 de impulso en 1,2 ciclos, ¿sí? Son fenómenos ya lentos. Pero todos los transitorios, chao. Entonces, Además, perdón, además veo que pasados, perdón, menor a espera. 384, dice 380 es menor a 384. Claro, de 900 a 380. Exactamente. Esto es importante para el desgaste prematuro. Pero esta cantidad también es importante porque es lo que me va a evitar con las colgadas. Esto acá lo que tenemos era 900 es 990, ¿no? Fíjense, hay 990, 980, 950. Son todos superiores a eso.
lo que cada tanto tenés uno de 2, 3 kilovolt, normal medirlos, pero el concepto es, reduzco la cantidad y sobre todo le bajo la intensidad, entonces dura más los equipos, dura más la UPS, dura más la tarea, cuido mi instalación, esa máquina que me costó tanto, que nos pasó también la semana pasada. Me dice, podemos arrancar por cualquier lado, pero, dice, pero yo lo primero que quiero hacer es dejar protegido la máquina que me llega el mes que viene, que es un empaquetado automático. Imagínate para una empresa, una alimenticia, que está invirtiendo ya ni siquiera en mejorar la parte de frío y con variadores de velocidad en la parte de amoníaco. Está invirtiendo en un empaquetado automático. Pasa de ser automático a automático. Y muchas empresas que nos están escuchando ahora estuvieron esa migración. Imagínate lo que es para una empresa de esas, con el sacrificio que es poder cuidar esa inversión. No tiene precio. Entonces, ahí es donde más podemos ayudar. Y si es una empresa grande, ya es muy fácil porque ya sabemos bien cuáles son los puntos más críticos, pero van a tener siempre problemas más o menos en el mismo lugar.